Continuamos en Interlínea Semanal, se incorpora Fernando Velázquez, continuamos con Javier Bravo. Y bueno, me llama la atención, déjenme acercarme al micrófono, que ya no es solo una división lo que está pasando en el municipio de León. Se pelearon los antiguos aliados PRI Verde y quizás algunos priistas se pasaron del bando de los verdes. Entonces, ahorita ya se ve un fuego cruzado por todas partes donde interviene el PAN. O sea, está terminando muy descompuesta en términos institucionales la actual administración leonesa, porque además no es solo el cabildo, determinados directores se afilian a unos y a otros de los ediles, ¿no? Pero esto puede, no sé, en mi impresión, pues crearle un caos a Héctor López Santillán en esta etapa final, ¿no? Definitivamente ahorita en esta recta final de la administración sí se está notando o se está acentuando las fracturas que, bueno, desde que se estaba revisando el tema del interinato de cuando Bárbara Botello iba a dejar la alcaldía y un poquito antes incluso, pero ahorita yo podría detectar, digamos, cuatro tribus dentro del ayuntamiento que son buen término. El PAN, barbaristas, los antibarbaristas y el verde, ¿no? Y por ahí pues Aurelio Martínez, que a veces juega de un lado, a veces juega del otro, e incluso también el propio síndico Leonel Charnichard, que bueno, está identificado plenamente con el grupo de Bárbara Botello, pero por ejemplo, como algo anecdótico que era el día de ayer, él solito se sumó a una iniciativa que presentó la fracción del PAN, ¿no? E incluso los barbaristas se quedaron sorprendidos de que hiciera eso. Entonces, sí estamos viendo un ayuntamiento dividido, pero también preocupa... O fragmentado, balcanizado. Balcanizado, así es. Preocupa también que esto se traduce, como bien lo mencionas, en el gabinete. Por ejemplo, en el tema del CID, cuando todos se fueron contra Fidel García Granados, principalmente el grupo barbarista encabezado por Verónica García, quienes salieron a respaldarlo, pues fue la fracción del verde. Entonces eso ya empieza a perjudicar los Fidel proyectos. Fidel es verde, pues. Pero los proyectos naturales que una ciudad debería, se supone, estar en equipo, en coordinación, pues vemos que nomás se usa como golpeteo político. El tema de la ampliación del contrato para la empresa Reyite y también ahí se generó, y que al fin y al cabo se abortó, ¿no? Así es. Pero estamos viendo iniciativas que surgen y luego las atacan otros. Como que ya no hay una continuidad en los proyectos, o sea, definitivamente. Una ocurrencia lo que plantea ayer Charnichard de ampliar, porque sí, la ruta del peatón. Una calle más, porque digo, sale el peine muy rápido, porque hay un antro, que es un grupo empresarial que se ha convertido en un grupo influyente, sobre todo en esta administración, cercano a Bárbara Botello, y se produce de inmediato una reacción en el cabildo para echarlo abajo, ¿no? Bueno, al final sí prosperó, pero no de la forma en que quería Leonel Charnichard. Digo, es poco probable que vaya a prosperar la iniciativa, pasando, pero por encima del INPLAN, ¿no? Pues fue una intentona prácticamente desesperada, ¿no? No, pasarlo al INPLAN ya es en sí un mensaje que dice, espérame, vamos a revisarlo por allá, porque el INPLAN finalmente lleva su proceso y vamos, no es finalmente algo dentro de lo prioritario que vaya a analizarse. Yo quisiera preguntarles, en buena medida toda esta división de tribus fue atizada, fue generada, fue cocinada en buena medida por la alcaldesa con licencia Bárbara Botello. ¿Cómo está ella en este momento? Vamos, ¿qué? Más presente ¿qué que papel? Nunca a través de determinados personajes. ¿Qué papel está jugando ella en este momento? Porque me llama la atención la declaración que te daba hace unos días, antier, si no recuerdo, de decir, bueno, qué lástima que estén divididos, qué lástima que estén en pugna. Yo nada más les pediría que pusieran los intereses de la ciudad por delante de sus pugnas. Bueno, discurso que contrasta con lo que ella hizo en la inauguración de la Casa del Adolescente, al ser evidentemente quien invita y protege ahí a Luisa Viña, un exfuncionario al que el propio alcalde Octavio Villasana... Que es en sí mismo una provocación, el hecho de que se... Cesó o hizo renunciar o etcétera, ¿no? Así es, bueno, sí. No, bueno, digo, en la misma provocación de llevar a Luisa Viña a la inauguración del Centro de Atención de Adolescentes, es en sí una misma provocación. Entiendo el gesto político de Octavio Villasana al invitar a Bárbara Botello, al haber iniciado el proyecto dentro de su gestión, pero que ella lleve a alguien que está bajo sospecha, bajo una investigación, con irregularidades nada leves, en este momento revisándose, presentándolo ahí como alguien que... Pues, lo puso a cortar el listón. Todavía puedo ir cortar el listón y vamos, todo ese tipo de cuestiones. Es una provocación y este papel que ella asume como alguien que no... O sea, le no contesta sé, la cortesía a Villasana con una grosería política, sí, ¿no? Sí, entonces supuesto. Sí, definitivamente el hecho de que salga en la foto ahí cortando el listón Luisa Viña no es un mensaje nada sano, sobre todo cuando
intentas decir que Octavio Villazana sí es el alcalde, cuando realmente en la práctica es más que notable que Bárbara Tello sigue siendo la mandamás, la que buena parte del gabinete, si no es que todo, o al menos los que pertenecen al PRI, pues siguen obedeciendo órdenes que vienen de ella. Y ahí queda el papel de Octavio Villazana disminuido totalmente. Es que lo paradójico es que Villazana no tiene el respaldo del grupo que lo llevó al poder. Por supuesto, tampoco de los que se opusieron. Es lo que deja su posición tan endeble, ¿no? Así es. O sea, realmente ahorita nadie del gabinete le debe alguna lealtad a Octavio Villazana. Villazana trata de negociar con los antibarbaristas, los barbaristas ya están tomando cada quien por su rumbo, viendo qué les depara en el 2000, al término de la administración. Los panistas cambian de cierto modo su papel dentro del ayuntamiento. Me queda muy claro, por ejemplo, en el tema de la licitación de la basura, ahí se vio muy claro que el PRI y el Verde eran coalición, impulsaron juntos el tema de la licitación, y el PAN se opuso. Bueno, intentó durante 2 años ser una oposición, y ahora, ya teniendo otra vez el poder de regreso, el PAN extrañamente se suma al grupo de Bárbara Botello, por ejemplo en el caso del Molino, ¿no? Que entre ambos logran darle un respiro más de 15 días a Alejandro Arámbula para que cumpla sus obligaciones y demás. Entonces sí hay un camaleónico caso a detallar lo de Alejandro Arámbula y el Molino, porque ese tema de que se pare de la mesa sin firmar si está de acuerdo o no con las obligaciones, cuando ya ha habido un largo proceso de negociación y de discusión e incluso ha obtenido disminuciones importantes, habla de un desdén, de desdeñar el papel rector del municipio. O sea, creo que difícilmente ningún otro empresario se atrevería a hacer eso. Pero lo interesante es que las propias autoridades municipales, empezando por el alcalde, están menospreciando el trabajo que hacen sus propios funcionarios. ¿Para qué pones al Implan y a Desarrollo Urbano a hacer un análisis de qué es lo que debe el Molino si al final no les vas a creer y les vas a dar otra vez el beneficio de la duda a Alejandro Arámbula, un empresario que ha demostrado que al municipio lo puede doblar como quiera y que la voluntad es la suya? Los hechos ahí están, están ahí y son transadministrativos. Cada administración, yo creo que cabe aquella frase que dio la Quina cuando dijo que todos los presidentes han terminado por ser nuestros mejores amigos, y que por detrás decía, bueno, a todos los doblé, uno por uno. Lo mismo ha hecho Alejandro Arámbula con los presidentes municipales en León. No, todos han terminado por ser sus mejores amigos. Bueno, pero ¿qué puede pasar en los próximos 2 meses? Que todavía son casi 2 meses, ¿no? 55 días. ¿Qué puede pasar? Es que eso es lo interesante. Tenemos el tema de la seguridad pública también, ¿no? Sí, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque, insisto, los grupos ya ahorita no se le puede confiar ni de palabra, no hay confianza, no hay lealtades entre ninguno. Incluso al interior de la propia fracción del PAN también a veces tienen sus divisiones, no las hacen externar de forma pública como en el PRI. Pero creo que cada decisión, Villazana pues sale sobrando realmente, son decisiones que se juegan entre los propios regidores, se ponen de acuerdo y demás, y depende mucho, vaya, prácticamente hasta del humor con que amanezca a veces ciertos regidores para ver si se aprueban temas o no. Hay obras en proceso, está lo del CID, que es muy importante, bueno, no sé, el distribuidor vial, la calle que va al parque industrial Las Colinas, nada de eso podría haberse afectado por este clima. Pues en una administración se supone que, porque hay muchos procesos que no deben de pasar por el ayuntamiento, vaya, son meramente administrativos, pero hasta en eso el tema del CIT es muy claro. La inestabilidad baja de las altas esferas a las inferiores siempre. Va permeando. Este mal clima no puede ser ajeno ya a los que toman decisiones también en otros niveles. Pero creo que, para bien, ya la mayoría de los proyectos ya están demasiado encaminados como para que grillas de este tipo frenen, ¿no? Y temas como el de estos abusos con la nómina que pueden producirse, las liquidaciones, etcétera. Pues el clima de Río Revuelto es el mejor para que eso pase también. Yo creo que ahí es donde el punto más vulnerable, ¿no? Las finanzas, hacia dónde van ahorita las últimas modificaciones presupuestales. Yo creo que ahí sí, sobre todo en la Comisión de Hacienda, pues
sería donde se reflejaría un poquito más. Y que va a ser sobre todo una papa caliente para Héctor López Santillana, porque evidentemente no podrá tener, no puede tener la desfachatez como la tuvo Ricardo Sheffield en su momento, de hacer un recorte general, de gastar... Y los recursos económicos que todo hay que liquidar. Pero entonces va a tener que ser algo, si va a querer depurar finalmente esta administración que en los hechos se probó, está plagada de cuestiones de nepotismo, malos perfiles elegidos, etcétera, etcétera, él no podrá hacer, llegar con la espada de Damocles, porque finalmente está en juego los recursos que tiene en curso. El calendario en el que asume la administración le puede dar ese arma de doble filo de poder administrar en los últimos meses de este año lo que le queda para poder tener una renovación para el presupuesto del 2016, o bien puede de alguna manera cocinar esos finiquitos que finalmente son obligatorios y que deberá de tenerlos, pero de manera programada. La depuración no la podrá hacer inmediatamente. Entonces, él tendrá que administrar esa depuración. Algo de que no deja de ser incómodo para una administración pública que se supone debe tener continuidad. Bueno, hay que decir que este caso no es excepción. En Irapuato ya Ricardo Ortiz se pronunció contra de Sixtetina, que además son panistas ambos, porque ya no quiere que le dejen pendientes, les pide que ya no lo hagan, y también porque se queja de que no ha habido gestiones para traer recursos que le tocarían a él ya en su periodo. Asumió una postura muy crítica, llama la atención porque no es la primera vez. Primero, me imagino que él sabía algo, por eso declaró el hecho de que el ayuntamiento no se comprometiera con asuntos que después pudieran comprometer al municipio, o que pudieran para él significar un lastre, ¿no? De alguna manera. No fue específico, lo soltó finalmente de manera preventiva. Me imagino que sabe algo, por algo lo comentó, porque fue un pronunciamiento que él hizo en tu propio. Después ya va a otro nivel, esa crítica la eleva ya a un señalamiento ya muy concreto en algo que es tan delicado en este momento para Irapuato, que es los recursos para prevención del delito, un programa federal que perdieron desde el 2014. Se viene recrudeciendo esto. Cada vez es más recurrente en Irapuato los ataques a la policía. Vamos, ya no digamos un delito un delito simple, un delito común, sino que ya son ataques de pandillas contra la misma policía. Ahí es donde precisamente recae, por decir un ejemplo, los recursos y la política pública en prevención del delito, ¿no? Atacar finalmente en esos polígonos conflictivos. Y recibir recursos federales para exactamente ello. Exactamente. Quizá Ricardo Ortiz pudo haber sido más enérgico, pero hasta el momento tiene una postura crítica que va a llamar la atención lo que conteste Sixto Cetina. Y vamos a ver qué pasa en el resto de las administraciones, porque creo que de todos lados se cuecen habas. Guanajuato capital es otro caso. Y sobre todo el papel o la actitud que asumen también los alcaldes electos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santillana yo lo sigo viendo muy ajeno al caos que se está formando. Aún no es enérgico. Como no que siento, hasta que me toque a mí, hasta el 10 de octubre empiezo a enojarme. Digo, enojar mucho. Es más crítico Ricardo Ortiz con un correligionario como Sixto Cetina que el propio López Santillana con una administración tan problemática como ¿por qué? Porque es, el doctor Villasana no le ofrece flanco, pues, pero sí. Está un poco como parapeto. Vamos a ver qué pasa. Está conteniendo la polémica. Aquí le dejamos, si les parece. Vale, muchísimas gracias. Fernando Velázquez, Javier Bravo en Interlínea Semanal. Yo soy Arnoldo Cuellar y no me resta sino agradecerle su compañía de este transcurso, estas 2 o 3 horas que ya nos echamos aquí. Quédese con nosotros, véanos el próximo lunes a las 13 horas. Aquí nos vemos. Descansa el fin de semana y muchas gracias.